De acuerdo a personas con las que yo he platicado sobre el caso de Karime Macías, no exagero cuando digo que era la que mandaba en No. tiempos de Javidú. Y de acuerdo a información con la que cuentas y que has compartido, y te agradezco siempre la generosidad, los números no mienten, son fríos, y tengo información de que se constituyeron al menos 32 empresas o personas morales, mismas que pues han dado una investigación o materia de investigación para hablar de 224 millones, más de 224 millones que estarían en juego, ¿no? Que serían parte de esto que se le achaca, se le Se le imputa. menciona, se le imputa a Karime Macías Tubilla, la que fuera la primera dama de Veracruz y que hoy no sabemos si es ex o actual esposa. Muchos consideraron que era una movida legal de divorciarse de Javier Duarte, ya que estaba en desgracia tras las rejas. Así que estamos hablando de un dineral y no sé si vayan a seguir saliendo millones después de que le rasquen más las autoridades. Sí, hay que aclarar, Vicente, la acusación penal contra ella en este momento, por la cual se le libró orden de aprehensión, son 112 millones. Pero estos datos que tú estás dando son datos del expediente que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que en realidad no son 112 millones, como bien dices. 112 millones está la denuncia penal, pero aquí se le van a cargar una vez que llegue al país, que sea extraditada de Inglaterra, que entre a prisión porque tiene orden de aprehensión. Entonces van a empezarle a sumar otras cantidades y otras cifras que podría por lo menos, Vicente, duplicar la cifra y alcanzar los 100, 224, 225 millones de pesos iniciales. Y como bien dices, puede seguírsele sumando por todos los delitos que cometieron su marido o su ex marido, se divorció, y ella. Es importante esto mencionar porque ella era la presidenta del DIF del estado de Veracruz, y a través de de esta posición, ella creó 32 empresas fantasmas junto con un grupo de cómplices, empresas fachada, para simular contratos, obras, servicios para el DIF, es decir, para la atención de los niños desprotegidos de Veracruz. Y lo que hicieron fue desviar ese dinero. Tenemos información, tenemos un diagrama con todas las operaciones que realizó, que es verdaderamente escandaloso. Ver todo este organigrama, tratarlo de entender, de dilucidar, de leerlo, porque hay todo el cruce, están todas las empresas que utilizó, están todos los prestanombres, están toda la simulación que montó, todo este montaje que hizo en operaciones financieras para desviar recursos públicos del gobierno del estado de Veracruz, cuando su entonces esposo era gobernador y ella era presidenta del DIF. Y además, esto significa una enorme injusticia. Iba a decir dolor, por supuesto, porque cuando tiene que atenderse, el DIF atiende a los niños más desprotegidos, darles cuidado, atención, crear centros de atención para los niños huérfanos, para los niños en extrema pobreza. Se desviaba dinero público de esta área. Y esto causa más dolor y más injusticia. Que ella podría, una vez que sea extraditada, Vicente, podría tener una sentencia mayor a la que tuvo su marido, de 10 años. Fíjate que estaba leyendo que Karime Macías Tubilla, como bien señalabas, como esposa del exgobernador, como primera dama, presidía el patronato del sistema de Veracruzano. Y en esta investigación, en este expediente, se habla de que una vez que los recursos fueron recibidos en las cuentas bancarias de las empresas fachada, fueron entregadas a otra serie Triangulaban, Vicente. de Morales, que de igual manera los dispersaron para finalmente ser depositados en paraísos fiscales. Y el equipo de producción está haciendo un esfuerzo por mostrar este diagrama, este mapa Sí. de las presuntas Corruptelas. corruptelas, pues sí, hay que decirlo así con todas sus Llamaron la letras, atención, sí. de Karime Macías al centro de esto. Por eso yo insisto en que, de acuerdo a lo que me han contado muchas personas, la que verdaderamente mandaba y movía los dineros era precisamente la primera,
ex primera dama de Veracruz. Aunque hay que decir que seguramente, sino que así fue, Javier Duarte robó mucho más. Hablamos de miles de millones de pesos, Vicente. Acá se habla de cientos de millones. Bueno, hay que entender también que todo el presupuesto del gobierno del estado de Veracruz estaba bajo control del gobernador. De ahí que, sin embargo, también beneficiaba a su mujer con una pizcacha del presupuesto público, pizcacha que estamos viendo aquí por lo pronto, con estos documentos, con toda esta información que estábamos señalando en este organigrama, amplio organigrama, hablamos de casi 225 millones de pesos. Y esto que tú comentabas de cómo brincaba el dinero de empresa a empresa, primero empresas fantasma, empresas fachada, que solo eran de membrete, para hacer contratos de servicios para el DIF local de Veracruz. Entonces se otorgaban los contratos, salía el dinero de esas empresas, brincaba a otras empresas, a otras personas morales, a otras empresas, y de ahí a otras. Es decir, había una triangulación de fondos, porque ¿qué es lo que querían hacer, Vicente? Ocultar el origen del dinero. ¿Y esto para qué? Pues porque era dinero sucio, producto de fraudes y corruptelas hacia el interior del gobierno del estado de Veracruz, concretamente el DIF del estado. Y entonces ocultar el origen, y aquí se configura un delito grave, que es el delito de lavado de dinero, además de fraude, lavado de dinero, triangulación de recursos para ocultar el origen de los fondos públicos. Estamos ante otro esquema de los que ya hemos hablado, ¿no? Sí, tipo estafa maestra, tipo supuesto, estafa siniestra en Hidalgo, este tipo de situaciones, ¿no? Que se presentaba casi en todos los gobiernos estatales, Vicente. La creación de empresas fantasmas en las últimas 3 décadas, yo te diría, fue algo que se explotó mucho en los gobiernos estatales y en los gobiernos federales, del PAN y del PRI. Acuérdate que también estaban involucrados la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, otros órganos de seguridad del Estado, en este tipo de operaciones de empresas fantasmas.